Los militares rusos obstaculizan el funcionamiento de los aparatos no tripulados estadounidenses en Siria, según afirma NBC News, que cita de varios funcionarios de Estados Unidos. Este comportamiento viene produciéndose desde hace varias semanas. La cadena afirma que las interferencias empezaron hace unas semanas, coincidiendo con las primeras informaciones sobre los supuestos ataques químicos en Guta Oriental. En aquel momento, los rumores sobre el uso de sustancias tóxicas en la zona llevaron a la convocatoria de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington y Moscú intercambiaron por primera vez fuertes acusaciones acerca del desarrollo de la crisis siria. Según fuentes citadas por el medio, las Fuerzas Armadas rusas, preocupadas por la posibilidad de que Estados Unidos pudiera usar los drones para lanzar un ataque de represalia, empezaron a suprimir los sistemas de navegación por GPS, de los drones que operaban en la zona. Un experto en radionavegación, explicó a NBC News, que interferir y suprimir la señal de un satélite GPS, no es algo complicado, dado que los equipos de GPS instalados en la mayoría de drones, no son especialmente resistentes. Como consecuencia, las aeronaves no tripuladas, corren el riesgo de no funcionar correctamente, o incluso precipitarse contra el suelo. Como mínimo, el operador del aparato se quedará muy confuso, ante un posicionamiento incorrecto del dron. Un representante del Pentágono entrevistado por el medio negó que las interferencias de Rusia afecten las capacidades de los drones estadounidenses, ya que se aplican contramedidas y defensas suficientes para protegerlos. Sin embargo, una de las fuentes citadas por NBC, admitió que los equipos rusos, son altamente sofisticados y eficaces, incluso contra las señales cifradas y módulos resistentes al jamming, o supresión. Hasta el momento, solo los drones de reconocimiento se han visto afectados por las supuestas contramedidas rusas, afirma el medio. No obstante, Estados Unidos podría emplear en Siria, drones de mayor tamaño, con capacidad de portar armamento, como el MQ-1 Predator, y el MQ-9 Reaper.